en casa. Bienvenidos y bienvenidas al mágico mundo de The Cow. Hola, yo soy Jazmín. Y recuerda que puedes llamar a todas las personas que vivan en tu casa para que se unan, porque aprender juntos es mucho más divertido. Bien, el programa pasado fue muy interesante. Edwin y Yari María vivieron la experiencia de aprender a interpretar gráficos de líneas, algo que parecía muy difícil, pero al final se dieron cuenta de lo útil que es, especialmente para tomar decisiones para el bienestar de todas las personas. Existe algo muy importante que queremos trabajar con ustedes. Desarrollar mejores formas de comunicarnos. Sin la comunicación, simplemente no podríamos entendernos ni expresar lo que necesitamos y lo que queremos. Sí. Ya estamos aquí. Justo a tiempo. ¿Cómo están? Muy bien, lista para una nueva aventura. Sí, ya se sabe cuál es nuestra misión de hoy. Estoy algo emocionado. Yo también. Me encanta eso de los poderes mágicos. ¿En qué nos convertiremos hoy? Han llegado con mucha emoción por lo que veo. ¡Qué bueno! Pero vamos paso a paso, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Antes de que llegaran, estaba comentándoles a nuestros televidentes. Sí, a ustedes. Porque para ustedes es este programa. Bueno, sigo. Les estábamos contando sobre la importancia de la comunicación. Y una de las formas de comunicar algo es mediante una recomendación. Por ejemplo, cuando yo iba al colegio, mi mamá siempre me recomendaba que anotara todo lo que debía hacer en una agenda o un cuaderno. También me decía que cada vez que terminara una tarea, lo tache o le ponga un visto bueno en mi cuaderno. A mí también me dicen lo mismo y siempre me dicen que trate de terminar mis tareas temprano para que no se me acumulen para después. Ya me ha pasado que tengo que entregar algo y espero unas horas antes para hacerlo y al final no me sale bien. Mi mamá y mi tío siempre me dicen que termine mis tareas temprano, pero es para que no me acueste muy tarde y pueda tener mucha energía para las clases del día siguiente. Exactamente, porque aquí en madruga despierta muy temprano. Y con sueño. Bueno, no era precisamente lo que quería decir, pero es una respuesta creativa. Bueno, estas recomendaciones son una forma de brindar ayuda. Mejor dicho, ustedes reciben una recomendación porque esa persona, en este caso un familiar, quiere ayudarlos para mejorar una situación o algún aspecto de ustedes mismos. Durante estos tres programas hemos aprendido por qué las elecciones de autoridades son un asunto importante para todas las personas, cómo tomar decisiones que busquen el bienestar de todas y todos y cómo interpretar gráficos de línea para tomar decisiones para el bien común. En este programa aprenderemos cómo elaborar recomendaciones para que luego ustedes puedan crear las suyas. Sabemos que los adultos que tomar diferentes decisiones y qué motivador sería que los ayudemos dándoles sugerencias de cómo hacerlo. Recordemos el reto de esta semana. Compartir recomendaciones para ayudar a los adultos a tomar buenas decisiones para elegir a nuestras autoridades, pensando en el beneficio de todas y todos los peruanos. Para lograrlo, hoy descubrirán qué deben tener en cuenta cuando quieren escribirles recomendaciones. ¡De Cao! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¿Y Maynaya? Maniahuatipa. ¡Ya pronto te podremos ver! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Qué bueno que ya estás aquí, De Cao! Porque el reto de hoy llega con un juego muy divertido y necesitamos mucha concentración. ¿Qué es? ¿Qué es? Hoy entrarán en... Ay, lo siento, De Cao. Lo había olvidado. ¿Qué? ¿Qué fue lo que olvidaste? ¿Cómo vamos a estar 100% concentrados y alertas sin activar nuestra mente y nuestro cuerpo? ¡Los ejercicios! ¡Sí! Vamos, a ponerse de pie. Necesitamos todos nuestros sentidos activados y súper alerta. Ahora sí estamos listas y listos para ejercitar nuestro cuerpo y nuestra mente con Activarte. Hola, yo soy Mariale y hoy vamos a mover cosas conectando nuestros sentidos. Para eso vamos a empezar haciendo un ejercicio de coordinación y ver qué tan atentos están. Así que comenzamos. Primero levantamos el brazo derecho, subimos el codo, estiramos y bajamos. Lo hacemos una vez más.
arriba, codo, estiro y bajo. Lo intentamos con la izquierda. Subo mi mano, levanto el codo y estiro y bajo. Una vez más. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4. Repetimos con la derecha. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4. Ahora, la dificultad y el reto para ustedes va a estar en alternar los movimientos. Empiezo con la derecha y cuando subo mi codo, empezamos a mover la izquierda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. No es tan fácil, ¿no? Es un reto, así que vayamos practicando. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, una vez más, 7, va. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Lo estamos haciendo seguido. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Intentamos hacerlo un poquito más rápido? Vamos. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Vieron que podemos hacer diferentes ejercicios de coordinación? Vamos a intentar hacerlo más rápido todavía. Pero si es que sienten que de repente es muy difícil, prueben a su propia velocidad. Vamos. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Muy bien! Eso es súper rápido. Ahora vamos a añadir un movimiento más al ejercicio que hemos venido haciendo. Ese movimiento es simplemente pisar, juntar, pisar, juntar. Abro derecha, abro izquierda. Ahora vamos a intentar hacerlo juntos, ¿ok? Empezamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Han logrado hacerlo. Es un ejercicio súper difícil, pero recuerden que siempre pueden retarse más. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Increíbles los ejercicios de hoy. ¿Cómo se sienten? Estoy preparada para el reto y mi mente muy alerta. Y el cuerpo muy activo. ¡Ya quiero empezar! Están olvidándose de tomar agua. Tienes mucha razón, Iyari. Siempre es muy importante mantener nuestro cuerpo hidratado. Ustedes también desde sus casas. No se olviden de tomar siempre agua, por favor. Ahora sí, comenzamos. ¡Sí! Decau, ¿tú también estás listo? En la misión de hoy ingresarán al juego Recomendando Ando. Yo les haré una pregunta y ustedes deberán elegir alguna de las alternativas de respuestas. A ver si acertamos. ¡Genial! Entonces ya saben qué hacer. 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Alguien más se siente nervioso? Ya estamos en Recomendando Ando. Yasmín es nuestra presentadora. Sí, Decau me convirtió en la presentadora del juego. Pero Yasmín, no comprendo bien las reglas. Nosotros tampoco. Por favor, ¿puedes explicar el detalle a detalle? Sí, por favor. De acuerdo. Este es un programa democrático, así que les explicaré las reglas con un ejemplo. Vamos con una pregunta de prueba. ¡Viva la democracia! Muy bien, participantes. Esta pregunta de prueba consistirá en que yo les daré tres opciones de recomendaciones y podrán elegir solo una. Una alternativa. Deben elegir la que piensen que es la opción adecuada. Quien responda correctamente ganará un punto. Y así, al final del juego, veremos quién tiene más puntos y se llevará un premio. Entonces, ¿comenzamos? Solo una pregunta más. ¿Puede ser que más de uno de nosotros elija la misma recomendación? Sí, claro. ¡Listo! ¡Todo claro! Perfecto. ¿Cuál es la recomendación adecuada para esta situación?
La llegada de las clases nos plantea como reto una forma de organizar nuestro tiempo. Y eso a veces nos trae ciertas dificultades. Si tuvieras que darles recomendaciones a tus compañeros y compañeras para poder organizarse en este año escolar, ¿qué les recomendarías? Tú también en tu casa puedes ayudarnos. Estas son las opciones. A. Hacer un horario con las actividades diarias. B. Tener estrategias para controlar el tiempo que han designado a cada actividad. Y C. Ambas opciones son apropiadas. Tienen 30 segundos para dar su respuesta. ¿Cuáles son sus respuestas? ¡Yo elijo la C! ¡Yo también! ¡Genial! ¡Todos acertaron! Veo que han entendido cómo jugar, así que voy a darle un punto a cada uno y quiero preguntarles, ¿por qué eligieron la C? Porque ambas recomendaciones nos ayudan a todos los estudiantes, es decir, ayudan a solucionar un problema. Yo diría que las recomendaciones dan ideas en beneficio a esa persona o grupo de personas, pensando en su bienestar. Además, ambas recomendaciones se relacionan con esa situación. Por favor, Yari, explícanos más sobre tu reflexión. Claro, me refiero a que las dos recomendaciones responden a la necesidad de cómo organizar el tiempo y a otra cosa. Por ejemplo, si nos hubiera puesto como opción que para organizar mejor el tiempo hay que desarrollar las actividades, ¿cómo van llegando sin ninguna planificación? Eso no ayudaría a resolver la situación. ¡Excelentes observaciones, María, Edwin e Yari! Estos son dos puntos muy importantes para dar una recomendación. Primero, la intención de una recomendación es brindar soluciones a un problema o ideas que beneficien a quienes te diriges. Por eso es muy importante que la recomendación que propongas debe estar relacionada con el asunto con el que quieres contribuir. La siguiente pregunta también está vinculada con todos y con todas ustedes que me están viendo. ¿Nosotros también? ¡Por supuesto! Escuchen. Miguel es el papá de Jorge. Jorge es un chico que está en sexto grado y cuando hace sus tareas, las hace en la mesa, pero no siempre está ordenada y limpia. Su papá le da una recomendación. ¿Cuáles de estas elegirían? Opción A. Jorge, te sugiero que hagas tus tareas en cualquier lugar de la casa. Lo importante es que esté ordenado y limpio, todo en su lugar. Opción B. Hijo, es importante que antes de hacer la tarea te asegures de que la mesa esté limpia, sin otros objetos que te distraigan y con los materiales que necesitas. Un ambiente ordenado y limpio te ayudará a estudiar mejor. Opción C. Jorge, te lo he dicho mil veces, ordena y limpia la mesa antes de hacer las tareas. Ya saben, tienen 30 segundos para dar su respuesta. ¿Recomendación adecuada? ¡La C! Yo elegí la D. ¡Muy bien, María! ¿Qué? Explícanos, por favor, por qué elegiste la opción B. Bueno, tuve dudas. Pensé que la C era la adecuada porque resolvía la situación rápida. Pero la B también resuelve la situación. Entonces me pregunté a mí misma, ¿a cuál de las dos le haría caso yo? ¿Cuál me dice con más claridad las indicaciones que debo seguir? Me di cuenta que la B, la C es solamente una orden, un mandato y no hay explicación por qué. Es necesario que la mesa debe estar limpia y ordenada.
Además, la forma de decirlo es amable. Por eso me convenció. Sí, una explicación que nos diga por qué nos hará bien seguir esa recomendación. Ayuda a comprender su importancia y utilidad. Definitivamente, si me dicen ordena la mesa, eso no es una recomendación. Exacto. Una recomendación debe darse demostrando nuestro interés por el bienestar de la otra persona y a manera de sugerencia, no una orden. Así lograremos ser empáticos y que la otra persona nos preste atención. Además, cuando se da una recomendación, hay una razón detrás de ella. Les pregunto, ¿recuerdan alguna recomendación que les hayan dado y que la hayan tomado en cuenta? Sí, mi mamá y mi papá siempre me recuerdan que haga mi tarea en la mesa y no en mi cama, porque puedo desconcentrarme, relajarme y tener ganas de dormir. Siempre me acuerdo de esto porque me lo dicen con esta frase. Hija, recuerda, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Eso me da risa y luego me dicen, si haces tus tareas en tu cama, te puedes quedar dormida y al final no entregarlas a tiempo. Te aconsejamos que te sientes en la mesa. ¡Qué buena frase! Gracias por el ejemplo, Yari. Me acabo de dar cuenta que dando una recomendación de manera adecuada, seremos escuchados y apreciarán nuestro consejo. Además, diciéndolo de una manera adecuada, lograremos que sea útil para la persona que lo necesita. Así es. Y antes de irnos a una pausa, quiero dejarlos con esta idea. El objetivo al dar una recomendación es captar el interés de la otra persona para que la tome en cuenta. Eso depende de la utilidad de la recomendación y de la forma en que la brindas. Con eso estamos asegurando el propósito de nuestra recomendación pensando en el bienestar de nuestro destinatario. Entonces, les sugiero algo a todas y a todos. Me refiero tanto a las personas que nos están viendo y a ustedes tres. Recuerden que al final de esta semana debemos elaborar nuestro díptico con recomendaciones sobre cómo tomar decisiones cuando elegimos nuestras autoridades pensando en el bienestar de las personas. ¿Ya sabes a quiénes te vas a dirigir? ¿En qué recomendaciones estás pensando? Esto es importante porque cuando retornemos de la pausa conocerán cómo hacerlo por escrito. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta. Qué bueno que siguen aquí. Edwin, Yari y María los estaban esperando. Ahora jugaremos en equipo. En la pantalla verán una recomendación escrita que encontré en el centro de salud de mi comunidad. Me parecieron importantes y les traje para compartirlas con ustedes. Les daré un minuto para que observen todos los detalles que tiene. ¿Están listos? ¡Sí! Ya escucharon, hay que decir todos los detalles que vemos. ¡Sí! El fondo es verde y el título dice 10 recomendaciones para mejorar tu salud. Es cierto, me hace recordar a las verduras por el color verde. ¡Sí! Hay imágenes de algunas frutas y verduras al lado. El título no tiene ni el mismo tamaño ni el mismo color. Hay palabras que están en negrita y otras no. No hay párrafos largos, solo oraciones cortas. ¡Todo está enumerado! ¡Tiempo! ¿Cómo les fue? Bastante bien, creo. He escuchado lo que han estado encontrando y han dicho cosas muy importantes. Cuando se trata de un texto escrito, el mensaje debe ser lo suficientemente claro para que solo con leerlo una o dos veces se pueda comprender. Pienso que podemos seguir jugando. Para la siguiente misión, tendrán que responder a una pregunta y les daré dos comodines para ayudarlos. La pista adicional y el especialista al rescate. Estos comodines los podrán usar una sola vez por pregunta. No entiendo, Jasmine, ¿qué podemos hacer con esos comodines? Bueno, pues si ustedes no están seguros de qué respuesta elegir, pueden o bien pedirme una pista adicional que les ayudará con su decisión o pedir ayuda de un especialista que sepa sobre este tema para que les preste apoyo. ¡Ah! Entendido. ¿Tiempo? ¡Comencemos! ¿Cuál es la afirmación correcta? A. El título del texto tiene letras de diferentes tamaños y colores para que se vea más bonito. B. Cada recomendación se debe escribir de manera clara, pensando en la persona que la va a leer. Deben usarse una o dos ideas u oraciones que tengan sentido completo. C.
Se coloca en negritas cualquier palabra que desees. Tienen 15 segundos para responder si van a utilizar un comodín. Podríamos pedirle ayuda a un especialista. No lo sé, es la primera pregunta. ¿Qué pasa si la necesitamos después? Tienes razón, María. Elijamos la pista adicional entonces. ¡Sí! ¡Está bien! Yasmín, queremos la pista adicional. ¡Gran elección! Aquí tienen la siguiente pista. Se colocan en negritas aquellas palabras que se consideran importantes y que se espera que el lector o lectora les preste más atención. Ahora sí, tienen 30 segundos para elegir una opción. Bueno, ya sabemos que la C no es, porque las negritas son para resaltar ideas importantes y no aparece eso en la opción C. Sí, además no creo que hayan puesto el título así solo para que se vea bonito. Pero la B, ¿a qué se refiere con sentido completo? Tiempo. ¿Cuál es su respuesta final? Estábamos a punto de decidir. Creo que no nos queda otra que la opción B. ¡Sí! ¡Respuesta correcta! Pero, ojo, no deben ser tan largas para que logremos centrar la atención del lector o lectora y tampoco deben dar mucha información que se distraiga. Y por otro lado, es importante saber que cuando alguien escribe una recomendación, se da sugerencias sobre lo que se debe hacer de manera sutil, para que no se piense que se está dando órdenes. Por eso, generalmente, cada orientación, después de ser enumerada, inicia con un verbo, porque son acciones. Sí, es cierto. En este afiche inician con acciones. Haz, disminuye, limita y así sucesivamente. ¿Y cómo sé si tienen sentido completo? ¿Cómo sé si no son tan largas las ideas? María, una idea tiene sentido completo porque se puede comprender el mensaje del todo. Y en el caso de las recomendaciones, son ideas completas, pero no se desarrollan con ejemplos largos o grandes comparaciones y datos que distraigan la acción que queremos que realice. ¡Cierto! María, es mejor escribir primero la lección y explicar en pocas palabras, pero con sentido. Completo la recomendación. No es lo mismo recomendar. Evita consumir productos ultraprocesados. Evita consumir el consumo de productos ultraprocesados, como snacks, galletas o sopas preparadas. O explicar por escrito qué significa ultraprocesados o snacks. Si es así, en vez de escribir snack, yo escribiría meriendas o lonchera, ¿no les parece? Muy bien. María comprendió completamente cómo escribir una recomendación. También tengan en cuenta que cada oración debe empezar con una letra mayúscula y que lleva punto al final. Yasmín, me he dado cuenta de que en el título las palabras pueden tener diversos tamaños y colores para que se visualice mejor la intención de la lista de recomendaciones. Efectivamente, Edwin. Este es un recurso muy oportuno en estos casos. De esa manera se puede distinguir del resto de la información. ¿Qué importante es todo esto para cuando escribamos nuestras recomendaciones a nuestros familiares y amistades de cómo tomar decisiones pensando en el bienestar de todos y todas las personas? ¡Qué gran juego, Edwin y Yari María! La misión de hoy nos permitió conocer cómo elaborar recomendaciones que, uno, le indiquen a la persona a la que nos referimos qué debe hacer sin que lo sienta de una manera obligatoria, sino una sugerencia o consejo amable y útil. Y, dos, que obtendrá un beneficio. Además, recuerden que cuando uno escribe un texto, siempre debe revisarlo. Pregunta rápida. ¿Qué deberían tener en cuenta si quieren escribir alguna recomendación? Tener un propósito. Y a quien va dirigida la recomendación, porque puede generar más impacto si se redacta en segunda persona. Tú. Muy bien. ¿Algo más? Se utiliza ideas u oraciones directas, con sentido completo y no tan largas para no saturar con mucha información al lector o lectora, y cada idea comienza con mayúscula y lleva un punto al final. Sí, y hay que escribirlas como si fueran sugerencias y no mandatos. ¡Excelente! ¡Qué gran trabajo el que hicieron hoy! Recuerden que todo esto que han mencionado deben tomarlo en cuenta cuando revisen su texto. Tengan claridad del propósito. Que el texto les resulte realmente útil. Ustedes tienen todos los elementos para crear las recomendaciones a partir del reto planteado. Ahora, no se olviden planificar la escritura de su texto y organizar las ideas. Ya estoy ansiosa por verlos en el siguiente episodio. Pero,
Por ahora nos toca despedirnos. ¡Hasta mañana! ¡Chao! Me voy rapidito para ordenar mis apuntes sobre qué debo tener en cuenta para tomar decisiones. Y yo debo buscar mis apuntes sobre a qué nos referimos cuando pensamos en el bien común. Itzi utsu tsautsu. Y no nos olvidemos de la necesidad de interpretar los gráficos en las fuentes de información. Tupananchikama, tupananchikama. Esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Qué emocionante fue acompañar a Edwin y Yari María en este programa! Es muy importante conocer cómo se construyen recomendaciones de forma escrita. En la vida pública es una práctica común. En muchas ocasiones, las autoridades comunican a todas las peruanas y peruanos algunas recomendaciones para una buena convivencia o para protegernos. Y en la vida diaria familiar es como el pan de cada día. Por eso es muy importante saber hacerlas de manera adecuada, para que realmente capte nuestro interés y sigamos la recomendación. No se olviden de ir tomando notas de todo lo que hemos visto, porque será información valiosa para cuando escribas tus propias recomendaciones. Y ahora un mensaje de nuestros auspiciadores. Queridas familias, tengan en cuenta que para aprender mejor es necesario que sus hijos e hijas tengan la oportunidad de interactuar con diversos textos y también poner atención especial al entorno letrado de la comunidad. Ah, y recuerden, no debemos bajar la guardia. Siempre que salgan, mantengan 2 metros de distancia de todas las personas. Y cuando regresen a sus casas, lávense las manos por 20 segundos. No se olviden de desinfectar todo y a seguir cuidándonos. ¡Chao! ¡Hasta mañana en la misma hora!